¿Qué tal, amigos de Mundo X? El día de hoy te traemos la historia de uno de los delincuentes más peligrosos del viejo San Juan, específicamente la barriada Las Monjas. Y luego de que dividieran y crearan su propia ganga, se encargó de darle la estocada final a la que un día fue una de las gangas más famosas de toda la isla. Los Lobos de Broco, el de Las Monjas. Su hermano Bebo Cindy le arrancó la cabeza al Lobo Mayor, conocido como Broco. Junto a su organización conquistaron la barriada de Las Monjas, pero solo por poco tiempo. Hablamos de Run Run, el líder de los extranjeros. Por mi pensar y por mi manera de actuar, todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por este bloque, querido y respetado. Yo que creí bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuál paso mi... Run Run, los extranjeros. Run Run fue un peligroso fugitivo federal, quien se apoderó del barrio Las Monjas, tumbando a los miembros de los Lobos que quedaban y lavándole el cerebro a Omar el Bisco para que traicionara a Carlos Carrión alias el Negro, quien era el líder de la ganga. También intentó darle de baja a Kendo Caponi, quien se identificaba como parte de la ganga Los Lobos. Run Run además fue considerado el autor de un doble crimen en San José, Puerto Rico. De acuerdo a varios testigos, se afirma que Run Run era quien mandaba en la barriada Las Monjas. Run Run es hijo de Teddy, quien fue un bichote de la vieja guardia. Se dice que Carlos Carrión, alias el Negro, era el socio de Yoba y uno de los que cayó en la masacre de San José. Por lo cual Run Run negoció con Omar el Bisco para sacar a Yoba del negocio, ya que lo consideraba el loco del grupo. Además, sabía la capacidad que tenía Yoba en el negocio. Carlos Carrión terminó con récord criminal y un grillete, el cual luego le fue quitado y se fue a Estados Unidos, el Bronx. Run Run era hermano del legendario narco Bebo Cindy, a quien le dieron de baja en Monte Atillo. Cuando falleció Lele, se dice que Hincho, quien era líder de la ONU, fue a tomar venganza por el tumbe que le hicieron a Lele, zumbándole a Pequeco o Peque, líder de la Rompe ONU. Pero al final quien le dio de baja fue Pepi Pepinillo del Mapa, que lo pautaba en sus canciones. Pero Pepi corrió con la misma suerte, lo tumbaron a traición. La búsqueda y el fin. El FBI impactó algunos residenciales en San Juan, Río Piedras y Florida, donde apresó a múltiples vendedores de estupefacientes y criminales pertenecientes a la ganga de Alex Trujillo, de los Rompe ONU y de la ONU, en el grupo del peligroso El Hincho, quien también formaba parte de la acusación, quien fue acusado por asesinato. Run Run y Edwin Bernard Astacio, mejor conocido como el Tumbe Helicóptero, estos jóvenes sembraron el terror en el viejo San Juan en el año 2009. A todos ellos les cayó el peso de la ley, logrando así la justicia desarticular la banda de los Rompe ONU y de la ONU. De acuerdo al reportero Francisco Huns, quien en su reporte alertó a muchos padres de cómo estas gangas reclutaban a miles de jóvenes a través de las redes sociales como MySpace para integrarlo al mundo del narco. Muchos de estos jóvenes que tenían que ver con la guerra de las monjas lo dejaban tirado en San José, donde el FBI realizó un operativo y terminaron con la banda de los Lobos, logrando así los objetivos de Run Run, que solo quedara Las Monjas y ser el líder absoluto. Se puede decir que Run Run ganó la guerra. Run Run hacía y deshacía porque tenía mucha gente comprada y además andaba con las FARC. Uno de los chamaquitos más duros dentro y fuera es Correa, un demente en el negocio y quien controlaba Pensilvania, además movía el negocio con las FARC. Se dice que la mano derecha de Run Run era Puchito, otro fugitivo que llevaba varios años huyendo. Puchito, Bebo Cindy eran familia de Run Run. Run Run está preso, haciendo 20 años. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay. Tantos dominicanos, boricuas, que están vivos, pero no estarán más con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando.
y esto más me estaba gustando.